Aquí te la voy a poner en mi. Hola, guapos. Aquí. Buenas noches. Pasen el link de inglés. Hay un dispositivo, hi everybody, que tiene puros números. ¿Quién es? O pónganle ahí su nombre, porfa. Dice 2010. Es su boleta, yo creo, ¿no? 2019. No, es cierto. O quién sabe. 2019-03-1059. Hay que hackear sus AIS. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Es mi cuenta fake. No es nadie, 2019. ¿Quién es? Bueno, vamos a tener que sacarlo. Es un espía, it's an spy. Cámara, pon tu nombre. Okay. Bueno, vamos a iniciar el grandioso segundo departamental de este semestre en línea. Bueno, de este primer, o cómo será. Sí, porque el pasado fue continuidad, ¿no? Este es el primer semestre en línea. El que viene es el segundo, el de enero a agosto. Y esperemos que ya haya vacuna, ¿no? Para que en agosto... Para mi recurso. Exacto. La vacuna sale por marzo. Imagínate. No, y luego México solamente pagó un pequeño lote de vacunas. Entonces. Uno. Ya fuimos. A 10 varos. Ok. No, ya están a 15. Bueno, antes de iniciar con el segundo departamental, dudas de la evaluación, reclamos, no sé. ¿No? ¿Nadie? Así que diga, no, teacher, ¿para qué agarró ese número de puntos del examen? Mejor hubiera agarrado todo. O no, yo saqué 5, pero creo que según mi desempeño y compromiso con su asignatura, merezco un 1, un 2 o algo así. ¿No? ¿Nadie? ¿Todos estamos conformes? No, gracias. Ok, entonces todos estamos conformes. Bueno. Bueno, lo más seguro es que no la hayan checado, ¿no? Pero se los expliqué el primer día que nos vimos. Les di ahí la tabla de la evaluación. Y acuérdense que hay una evaluación que es la que más pesa. Y afortunadamente no es esta que acaba de pasar. Entonces, no se preocupen tanto. Preocúpense en la que viene. En esa sí. Entonces, ahí les encargo en los apuntes poner su nombre. En los que me van a entregar las actividades en su cuaderno. Que las respuestas, estén correctas. Porque ahorita nada más les di el porcentaje por entrega. Más no que esté bien hecho.
Entonces, para eso es el segundo departamental. Ahí sí vamos a checar, ¿no? Detenidamente que esté bien hecho. ¿Y qué más? Creo que nada más. ¿Qué pasó, Richard? Can we still buy the book? Repeat it, please. Can we still buy the book? Buy the book? Yeah. Yeah, the book, teacher. Uh-huh. Yes, tell me. What happened about the book? Can we still buy it? Yeah. Well, I suppose. Okay. Thank you. Yeah. Okay. No problem. Yo sí. Si te deja entrar la plataforma, quiere decir que sí. Era de que... Ah, Yareli, sí. Por ejemplo, cuando... Sí. Cuando pone en guardar respuestas, primero tengo que dar en guardar respuestas y ya viene el resultado. Porque era lo que... Bueno, a mí me confundí. A ver, contestas y luego le das submit. Cuando le das submit, uh-huh, automáticamente se guarda. Y bueno, ahí te indica... Okay. Primero, antes de submit, te indica si estás bien o mal, ¿no? Si no, para poderlo hacer bien. Y después, ahora sí, ya que esté todo bien, le das submit. Una vez que le das submit, ya llega en la plataforma. Ustedes se salen y si vuelven a entrar, ya no les aparece lo que hicieron, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero si ya le diste submit, eso quiere decir que ya llegó. Entonces no es necesario volverlo a hacer. Okay. No sé si esa era tu pregunta. Sí. ¿Era esa? Ok. Bueno. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Perfecto. Vamos a iniciar con un poquito de vocabulario de la unidad 3 acerca de houses. Vocabulary about the kind of houses. And then, let me check. I think it's this one. Or not, let me check. No, this is not. Les voy a ir diciendo qué es lo que tienen que ir anotando para el apunte del día de hoy. Entonces, lo siguiente, lo que les aparece en la pantalla en este momento, eso sí es parte del apunte del día de hoy. Habrá algunos ejercicios que vayamos haciendo de su libro digital. Este no viene, esta sección no viene en su libro digital, entonces es por eso que lo van a anotar. Y en lo que van anotando, vamos a ir infiriendo el significado. En español, pues utilizamos nada más dos tipos de casa, ¿no? A veces tres. Decimos, por ejemplo, pues yo vivo en una casa, yo vivo en un departamento, o nada más, creo, ¿no? Nada más así decimos. I live in a house, I live in an apartment, or a flat. Bueno, en inglés hay diferentes tipos de casa y diferentes tipos de áreas en donde la gente vive. Vamos a empezar con la primera. Dice así, a ver, y Luis, ¿me ayudas con la primera? Dice, a detached house is not joined to another house. ¿Qué entiendes por esta primera palabra que es detached house? ¿Y qué entiendes en su definición? Is not joined to another house. Que está fuera de su casa. Ok, o sea que la casa está fuera de la casa, ¿o cómo? No, que... ¿Sí sabes qué es join? Entrar, dentro, inicio. Es como unirse. Entonces ahí dice, is not joined to another house. O sea que este tipo de casa es que...
No está qué. Unida. Así es, no está unida a pues a otra casa, ¿no? Eso significa detached house. A ver, vamos con la siguiente, next one. La siguiente es para Richard Méndez. A cottage. A cottage is a small house in a village or in the countryside. ¿Qué será este tipo de casita o de casa? Una cabaña. Exactly. It's like a cabin, ¿no? It's small. It is in a village or out from the city. Okay. Diana, number three. A bungalow is a house that doesn't have any stairs. ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo te imaginas esa casa? Profe. ¿Mande? Esto es lo que tenemos que apuntar. Ajá, todo esto. Gracias. Sí. Diana. Can you hear me? Diana, Aileen. Okay. No sé si sin escaleras, ¿no? Ajá. No sé. Sí, es eso. Es una casa que no tiene escaleras. Un piso, ¿no? It has only one floor. It doesn't have any stairs. Okay, Gaby Sánchez. Number four, a terraced house is in a row of houses that are joined together. ¿Sí me escucha? Sí, bajito, pero sí. ¿Una casa con terraza? Ok, con terracita, ok. ¿A qué te suena esto de row of houses, y are joined together? ¿No? Ok, no te preocupes. Bueno, así como nos dijo Gaby, es como que tiene una pequeña terracita enfrente. Está en una fila, ¿no? Va en fila de casas y todas están unidas. Ok, next. Dani. Son casas de tipo Infonavit. Más bien, la de tipo Infonavit es la número 6. Pero ahorita vemos. Bueno, sí, podría ser. También podría ser, sí. Los héroes. Ah, ok. Richard, the number 5, a flat, is usually on one floor of a larger building. It's like a department, but the complete floor, yes. Right? It's similar to an apartment, yes, an apartment. In a building, no? In a building, maybe 5 or more floors, and it's only with one floor. Okay, perfect. Infonavit, no? Foviste. Apartments or flats. Vadillo Telles, Marco, help me with the last, number 6. A semi-detached house is joined to another house by one wall that they share. Dice que una media casa está unida a otra casa y la están compartiendo, algo así. Ajá. Comparten un muro, ¿no? Ajá. Exactly. Sí. Bueno, aquí también las casas, ¿no? De Infonavit a veces comparten muros. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, pues aquí en Coacalco, en esta unidad, así pasa. Un muro es compartido con el vecino y el otro es independiente. Cada quien tiene su muro. Entonces, pues sí, donde compartimos, pues ahí se escucha todo, ¿no? ¡La vas a matar! Ok.
¿Dudas de alguna de las tipos de casa de estas seis? ¿No? ¿Ninguna? Seguros, seguros. Sure, sure. Ok. ¿Ya las anotaron? ¿Puedo cambiar de pantalla? Sí. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente, the next one. Uf, es la misma. Déjenme ver. Es esta. Ahora sí, vamos con su libro digital. Lo siguiente, eso no hay que anotarlo. Eso viene en su libro. Vamos a practicar. Let's practice. There are four different pictures in this part. A, B, C, D. And you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 different words. You have bungalow, flat or block of flats, terraced house, detached house. Se ve. ¿No las ven? A ver, se ve la misma que la anterior. Sigue viendo la misma. Ah, ok. Entonces no se cambió. Déjenme ver. Ahí. Ahora sí. Ok, ahora sí. Entonces, decía, tenemos aquí las palabras. Bungalow, flat block of flats, terraced house, detached house, semi-detached house y cottage. Tenemos 6 para 4 fotos. Esta, la letra C, podría ser 2. Podría tener 2 palabras. Esta, la letra C. Entonces, vamos a ver. Castañeda. Can you help me with the first, the letter A? What do you think it's that kind of house? Semi-detached house. Semi-detached, okay. That's right. Let's continue with the letter B, Yareli. This one. Sería semi, ajá, semi-detached. Esa es la primera. Ah, no, pero va a ser igual. ¿Qué sería? Terraced. Terraced house, yes. It is in a row of houses together. And it has, well, a small terrace. Perfect. Next one. Arthur, letter C. Is this? It is probably two different words. It's a cottage. ¿Y cuál otra piensas? Bueno, cottage es como una cabañita. Entonces no. No. Entonces, bungalow. Ajá. Bungalow could be or a detached house. Sí, no comparte uh-huh. muros aquí, está independiente. Ah, cierto. Y ahora sí, la que decías. Cottage. ¿No? Aquí tiene una chimenea, a fireplace here, this part. That could be cottage. Okay. These are the kind of houses. Now, let's check vocabulary about living areas. You have city center, factory, inner city, outskirts, port, skyscraper, square, suburbs, town hall. Okay. Vamos a tratar de inferir, de imaginar. Eso es inferir el significado. Okay. Alexis, help me with the first. An area of water where ships stop and the buildings are around it. A ship, a big boat, no? Imagine a big boat, water, and the big boats stop in that place. It's a square. Square. No, it's another one. Dime otra que te imagines que podría ser.
Suburbs. Suburbs. Ok, no, tampoco. The correct word is port. Un puerto. It is a port, ¿no? De ahí viene la palabra de airport. Airport, port. Un puerto, ok. Bien, entonces Alexis, gracias. Raúl Cházaro, number two. An area near the center of a big city, traditionally poorer. Poorer. Ah, esta me recordó a la película esta de... Ay, ¿cómo se llama? Amar te duele. Donde está... Ahí está la descripción. Está la parte de la ciudad, donde están los centros comerciales y demás. La gente ricachona. Ajá, Santa Fe. Y cerca de ese lugar está otra colonia. En donde, pues, la situación económica no es tan buena que digamos. A eso se refiere esta área. An area near the center of a big city, traditionally poorer. Al igual que en Brasil, ¿no? Por ejemplo. Cuando fue el mundial, lugares así bien vistosos y pasabas a la otra colonia y las favelas. ¿Qué podría ser, Raúl? ¿Qué te imaginas que podría ser la palabra aquí en la número 2? An area near the center of a big city, traditionally poorer. Sería inner city. Inner city, yes. Excellent. Next. Guillermo Gael, the number 3. The part of a city where there are many shops, banks, restaurants, or cafés. City center. Yes, it is the city center, ¿no? Aquí en México, ¿cuál podría ser? Pues la zona de ahí del Zócalo, ¿no? Y todas esas yes. colonias que están ahí en el centro. Ok. Said, number 4. An open area. This is an open area in a city or town with buildings around this open area. Outskirts. Outskirts. No. A ver, elige otra. A square. Okay, that is a square. Thank you. Martín Martínez. Number 5. A richer residential area near a city, but away from its center with houses and green spaces. That is suburbs. Suburbs. ¿Que aquí en México qué podrían ser? ¿Cuál podría ser? ¿Qué zona podría ser? A richer residential area near a city. Por ejemplo, las Américas o los Héroes o alguna zona habitacional. ¿Qué podría ser esa? ¿Podría ser suburb? No creo, ¿verdad? Porque no es richer. A richer residential area near a city, no creo. Más bien, donde nosotros vivimos sería projects, que no está aquí. Pero así se dice projects, así como que zonas habitacionales. Ok, vamos con la última, number 6. Number 6 is for Gus Herrera. The area of a city that is farthest from the center. Esta área sí está lejos, lejos de del centro. Outskirts. Ok, ahí está, out, ¿no? Outskirts, perfecto. Sí. Excelente. Bueno, la siguiente parte es acerca de unos adjetivos que tienen que ver con la descripción de ciudades o áreas. Dirty, noisy, historic, modern, busy, quiet, clean, crowded, lively. Pero antes de checar este ejercicio de los adjetivos, vamos a checar una parte de lectura. Entonces, la segunda parte de su apunte del día de hoy, aparte de las
palabras acerca de las casas, es la siguiente pregunta. Así, simple. Where do you live? You can include a short description about the place where you live to be clear. For example, in my case, I think that I live in a semi-detached house because I shared one wall with my neighbor, the right one. There are houses around here, similar. And next to this semi-detached houses area, there is a, what is the other one? There is a flat area. This is called Cosmolife. And this is next to the Cosmopol Shopping Center. Esa sería mi respuesta, ¿no? Algo así. En lo que les pongo la lectura. Ok, a ver, Lian Siriaco, ¿nos dices tu idea? Bueno, tu respuesta a la pregunta. Y sí. Alberto Yael nos dice el reported speech. A ver, adelante, Lian. Ok, bueno, yo creo que aquí donde estoy es una semi-detached houses, house, ajá, porque compartimos un muro con el vecino. La zona no sabría qué poner, estaba viendo. Ok, no te preocupes. Pero sí, sí identifico que es una semi-detached house. Ok, entonces, a ver, Albert. Ajá. Tell us the reported speech. Lian said that. Lian said that living. Bueno, te voy a repetir lo que dijo Lian. Lian said, I live in a semi-detached house because I think, because I shared a wall with my neighbor. Entonces ahí tenemos dos verbos, share y live. Están en presente. Ah, bueno, creo que es Lian said that was, no, living. Ajá, that he lived. Semi-detached house, dijo, ¿no? Creo algo así. Ajá, ajá. ¿Y cuál era el otro? Because el otro verbo es share y también es regular. ¿Queda igual, no? Because share o no. Bueno, se le agrega la D, ¿no? Because he shared a wall. Ah, ok. Sino así. De que comparte el muro o algo así. Ajá. Sí, eso. Ahora sí que nos estás diciendo, Lian dijo que él, ajá, vivía en una casa compartida. Entonces, ¿sí es was living? No, nada más sería lived. O sea, el verbo live, pero en pasado, nada más le agregas la D. He lived. La pronunciación es así, lived. Ok, bueno. Ahora sí, aquí está el reading. Nos quedan 10 minutitos. Entonces dice, look at the photo of part of
Freiburg City. What do you think the article is going to be about? ¿Quieres inverse en...? ¿Otra vez? Perdón. Se ve otra cosa. Perdónenme. Sorry, sorry. Ok. Creo que ya, ¿verdad? Entonces, a ver, Juan Manuel. Look at the photo. What do you think the article is going to be about? Look at the houses. Look at the roofs. Check. In general, it's a neighborhood. Oh. Very powerful. Ah, okay. Sorry, colorful. Colorful. Ah, a colorful neighborhood. Perfect. Yes, yes. ¿Qué puedes ver ahí en los techos? What can you see in the roofs? Solar, ¿cómo se dice? Panels, solar panels. Panels. Yes. Ah, okay. Fíjense, todas tienen así. Todas están así, with solar panels. Aquí en México no sé si haya en algún estado de la República casas así. No lo sé. Vamos a ver de qué trata. Empiezo yo y después sigue Brian Escobar. Dice, el título es esta pregunta. The city of the future. Have you ever thought about how much energy your city uses? Where does the energy come from? Most cities use huge amounts of energy generated from power stations burning fuels, which have a huge impact on the environment. But there is a town in Germany where they don't use any fuel at all. In fact, they produce 4 times more energy than they actually need. And this energy is completely clean. But how do they do it? Oh, no están rayando la pantalla. Vas, Brian. Voy, se escucha borroso. Arriving in Freiburg by train, you might notice the solar panels towards of the station building. These solar panels are everywhere on the football stadium, hotels, the conference center, and even a factory. With 1,800 yes. hours of sunshine per year, solar power is the main source of energy in Freiburg, making it one of the most ecologically friendly cities in the world. Perfect. Can you help me, Danny Rangel? The next. In Freiburg? In Freiburg, it all began in the 1970s when local people were strongly against plans for a nuclear power station nearby. The historic center has been car-free since 1973. With over 400 kilometers of cycle paths. In the area called Rieselfeld, residents live in small blocks of south-facing flats called passive house. The design of these houses keeps them warm or cool without needing central heating or air conditioning at all. The houses cost around 10% more to building, but over many years they cut energy bills and energy loss by 19%. Excellent. Next one. Richard Torres. Bauban. Bauban is another quiet area with solar panels everywhere and large number of passive houses. Officially, only 1 person in 4 has a car, and it costs around 18,000 euros a year to keep one outside town in a solar garage. Excellent. In the area of Bauban called Solar Settlement,
The situation is even more surprising. It all started with solar architect Rolf Disch when he built his own house, the heliotrope, over 25 years ago. The heliotrope rotates with the sun and produces 5 times more energy than it needs. Roman, can you continue? In the solar... ¿Sí, Roman? No. ¿Está disponible? Okay. Calderón, can you help me? Yes. In the solar is the satellite itself, the brightly colored raised houses are also plus energy homes. Each one produces 4 times more energy than it needs. This makes around 6,000 euros a year for each homeowner. Okay. In free... Yes, continue. In Freiburg? Okay. In Freiburg, being green is part of the economy, and local people buy shares in different green projects. For example, the solar football stadium. Not surprisingly, this remarkable eco city has won many awards, and other German cities are now competing to become more eco-friendly. So why aren't more countries around the world doing the same? Okay. Kevin, Jeremy. General idea, what did you understand about the article? No se te oye, Kevin. Sí veo que hablas, pero no se te oye. Bueno, a ver. Chris. Sí me... Ah, sí, ahora sí ya. Bueno, the idea is like del de la, bueno de la lectura es pues la guardar energía, ¿no? Con las casas de Inglaterra. Safe energy. Ok. Bueno, no era en Inglaterra, sí es en Europa, pero no era en Inglaterra. Es en Alemania. En Alemania, perdón. Ajá. Hablan ahí de dos ciudades. Muy bien. Chris, algo más, algo que quieras aportar a la clase. The reading talks about the city that generates energy about the solar energy, around 4 times more that they need. I don't know how. Oh, sorry, I don't want to agree. Another information because the text is too informative. In the last part, mentioned a creator that about create a house 25 years ago, and he mentioned that he rotate with the sun, producing I don't know. I am in nervous. Sorry. No problem. Thank you, Chris. Okay. The last paragraph, sorry, has mentioned a creator of a house that rotates with the sun, and it produces energy four times, I don't know if that is correct, 4 times that the energy that it needs.